Venga. No, mierda. Cuidado. No. Hacerme caso, chico. Muérete ya, joder. Hazlo. Si albergas la más mínima creencia y no eres un simple colgado enamorado, mátame ya. Merci, mami. Será mejor que vuelvas con tu chico de una pieza. ¿No, mendrugo? Se te ha caído. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Por supuesto. No confío en la chica. ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no. Eso pensaba. Chin. Chin. Repósame. Repósame. Solo fisgamos, les robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores. Será por eso. Posiblemente. Otra vez perdidos entre un montón de código corrupto. Ahora el portal está encima de ti, a unos cientos de metros.
Vaya. Sabes que no debes entretenerte. Los recuerdos inconclusos son muy peligrosos. Debes encontrar la salida. Te guiaré lo mejor que pueda. Bravo. Ya sabemos dónde no colocarnos. Vale. Va a venir a mí un estuco. Ahí la tienes, tu salida, corre.
Vale. Quiero asustarte, pero el portal es demasiado inestable. Mierda, lo perdimos. Lo abriremos de nuevo. No pares. Así vale. Tendrás que saltar. Ves así en la polla, de repente desaparece. Ay. A ver, la resistencia. Que Francia es la Segunda Guerra Mundial, no, yo no. Y voilà, hemos vuelto. Gracias, Alfie. Mantengamos al mínimo estas transferencias, ¿vale? Amiga mía, ahora todo depende únicamente de tu iniciado. No soy el único que va dejando un montón de huellas digitales por todo París, como si fuese un perrito. Vale, te llamaremos si te necesitamos. Vale. A pillar el periódico. ¿Ves? Y el directo sigue. Vale. Pues está bien saberlo. Voy a terminar ya. Eso sí. Pero está bien saberlo. Hola, Estel. ¿Qué tal? ¿Qué? Aquí estamos. A las 9. ¿Hace cuánto que a las 9 no estábamos? No he ido incluso, ¿eh? Y no se ha cortado ninguna vez, creo. No me sale ningún aviso chungo ni nada. Pues solucionado. Se viene Mirage, mi gente. Se viene. Hostia, qué alegría, tío. Me tocará devolver eso. Comprarme un cable más largo para no tener el ordenador aquí molestando. Y después de 2 semanas largas hemos solucionado el problema. Problema eléctrico. Si ahora desconectase el este de ahí y lo conectase ahí, se me iría el internet. Pero dejándola ahí, tengo conexión. A ver, te explico. Yo tengo un aparato, ¿vale? Que dejémoslo en que transfiere la red por la vía eléctrica, ¿vale? Pues creo que este enchufe al cual le estaba conectando yo antes está a estas horas tiene un problema energético tocho porque no llega, no hace lo que tiene que hacer. Y paso de tener 70, que por cierto, desde el otro, con el mismo, tengo 100 y mucho, a 0,5. Bueno,
Te he pasado las capturas y todo. No te pasé el de 0,5, pero para que te hagas un poco la idea. Pues fantasía, tío. Sí, o sea, 0,5 de bajada y 0,7 de subida. Volvía a los años 90, para que te hagas la idea. Back to Monkey, totalmente. Totalmente. Pues... Ya está. Ya lo hemos comprobado, ya lo hemos hecho. Se puede, mi gente. Hoy no voy a hacer más, eso sí, porque... Sinceramente, estoy cansado. estoy bastante cansado hoy. Pero ya mañana sí que hacemos los horarios guay. Es que hoy encima he comido cantidad y estoy como... Estoy con sueño, no te voy a callar. Pero, buah, qué alegría, tío. Qué puta alegría.